I'm so happy, 'cause today we found my friends in my head. Hola mis niños, espero que se encuentren muy bien en casa. El día de hoy vamos a ver la resolución de problemas matemáticos. Esto van a ser con el número 9 y el número 10. Les voy a ir explicando un poco de qué se trata esto. Aquí vamos a ir trabajando las diferentes partes del problema, digamos. Gael, este niño Gael, tenía todos estos útiles escolares. Los vamos a contar, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenía 6 útiles escolares y le regalaron estos que están acá. Los vamos a contar. 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuántos útiles tendrá en total si contamos todos los útiles? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más todos estos. 7, 8, 9. ¿Cuántos útiles escolares tiene ahora? Entonces Gael tiene 9 útiles escolares. Como pueden ver. Acá les voy a mostrar otro ejemplo. Aquí, en un salón, habían todos estos niños, los vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Habían 5 niños. Y luego, después del recreo, llegaron otros niños más. Vamos a contar cuántos llegaron. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nos vamos a preguntar, ¿cuántos niños hay en total en el salón? Vamos a contar. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 niños en total. ¿Ven? Entonces teníamos una cantidad de niños en el salón. Luego llegaron más porque entraron del recreo. Entonces cuando los contamos todos, nos dio un total de 10 niños. ¿Ya? Y otro ejemplo que les voy a mostrar tiene que ver acá con otro objeto, ¿ya? Matilda tenía pelotas. Vamos a contar cuántas pelotas tenía Matilda. 1, 2, 3, 4, 5 pelotas tenía Matilda. Y le regalaron, vamos a agregar, vamos a sumar esta cantidad. Vamos a contar 1, 2, 3, 4. Entonces tenía 5 y le vamos a agregar las que le regalaron y vamos a contar el total. Entonces tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Matilda tenía 9 pelotas en total. ¿Entendieron cómo resolver problemas? Tenemos una cantidad. La cantidad le vamos a agregar o quitar otra cantidad y después vamos a ver cuántas nos quedaron. Y como último de lo que vamos a hacer es que van a hacer un juego en su casa con sus papás. Por ejemplo, yo le voy a decir a mi mamá: mamá, fui a la feria, yo tenía 8 plátanos en una bolsa y compré 2 más. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo mismo con mis manitos voy a ir contando. Tenía 8. Y tengo que agregarle los 2 que me compré. Entonces tenemos 8, 9, 10. Me quedaron 10 plátanos después de haberlo comprado. Entonces ustedes pueden jugar con sus papás y irles diciendo: ya mamá, saca esta cuenta o resuelve este problema. Y ahí pueden ir aprendiendo y reforzando más. Un abrazo gigante, nos vemos el próximo video. Chao. In our days, 'cause I found God.